Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Omni X, gente. Finalmente ha salido la actualización de Omni X y vamos a hacer todas las raids del juego. Desde la más fácil a la más difícil, ¿ok? Vamos ahí rápidamente, ¿ok? Vamos a elegir al poderoso Cheatray. Y vamos a ir rápidamente a las raids. La primera raid, gente, la más fácil para mí, o sea, la que deberías iniciar, es la del Omnitrix, gente. Literal, la primera raid que recomiendo yo es la del poderoso Omnitrix. ¿Y dónde está? Pues bueno, vamos por aquí por el puente. Y aquí está la raid de el robot de Vilgax. Una raid muy icónica y muy chida. Aquí está, como pueden ver. Vamos a entrar por aquí. Y listo. Esta es la primera raid del juego, la que más te recomiendo yo, apenas consigues el Omnitrix. Y bueno, se puede hacer con cualquier alien. La verdad es que esta raid es súper fácil de hacer. Y en mi caso lo voy a hacer con el poderoso Goop Supremo, que para mí es el alien más cheto para hacer estas cosas. Pero bueno, la raid más fácil del juego, gente, literal. Nueva raid más fácil, además de los caballeros, es esta de aquí. Se hace muy fácil, esperan a que termine el tiempo y se lo papean. Sale simplemente drones de Vilgax y ya está. Es muy fácil de hacer, muy sencilla. Y vamos ahí que empiece. Ahí está. Creo que ni siquiera pide nivel porque literalmente son estos droncitos. Como pueden ver, una lluvia de Goop Supremo o cualquier ataque medio potente los desinstala. Es muy fácil de hacer. Y cuando acabas el raid aparece el robotote, ¿no? Vamos a verlo por aquí. Piumba, son en total 5 oleadas. Es muy fácil de hacer. Y da un nivel más o menos decente. No es que digas, oh my god, qué montón de niveles que da, porque es la raid más fácil del juego, vuelvo a repetir. Pero está bastante chido. Como pueden ver, al final aparece el dron de Vilgax, que tiene 125 de vida. En mi caso con Goop Supremo me lo acabo de literal acabar. Así que bueno, ahí está, perfecto. Y listo, gente, esta es la primera raid del juego, que nos da un total de más o menos un nivel o dos. Ok, máximamente da como 3 niveles, ok. Tampoco es que dé muchísimos niveles, pero por ser la primera raid, tampoco está tan mal, ok. De pasamos a la siguiente, que ya es un poquito más complicada. No es, gente, o sea, es un poquito más complicada. Yo creo que es la de siempre, la de toda la vida, que es la de los caballeros. Vamos, que esta raid la conocemos desde hace un montón de tiempo y está por acá, creo. Aquí está, mira. La han cambiado de ubicación, pero bueno, está por acá, ¿ok? Aquí está la raid de los caballeros. La verdad es que esta raid creo que es la más icónica del juego, la que mucha gente... Literal, creo que es la raid que literal puedes comenzar a farmear nivel. Muy fácil de hacer y bastante chida, ¿ok? Aquí está la poderosa raid de los caballeros, gente. Como les digo, se puede hacer con cualquier alien básico, pero en mi caso voy a hacerlo con Goop Supremo para que sea más rápido el video y que no demore tanto, ¿ok? Pero ya les digo yo que con cualquier otro alien se puede hacer. Misma estrategia, gente, nos transformamos. Si no estoy mal, aquí te pueden dropear la Excalibur. Así que es una raid bastante buena. Vamos a esperar por aquí un poquito más a que se me recargue un poco el Omnitrix, porque la verdad es que lo estoy explotando, gente. Lo estoy usando a su máximo esplendor. Ahí está, tenemos al Goop Supremo. Y bueno, esta raid, la de toda la vida. ¿Qué te digo yo? Metes charco por acá y nube y ya está. La raid de toda la vida. La verdad es que me alegra que hayan puesto raids, ya que así pues la gente puede volver a, por así decirlo, a subir de nivel. No es como que hacer la misma raid de siempre. Ahora puedes ir haciendo la de los caballeros, la del inicio, la del robotito o esta, ¿no? La verdad es que eso está bastante chido y bueno, más que todo le da variedad. También le han puesto pues una barra de vida al boss, así que saben cuánta de vida tiene. Este tiene 500 de vida. Pero nada que un Goop Supremo, que un fuego, no se lo tanque, gente. La verdad, ahí está, pumba, pumba. O también está materia gris. Hasta materia gris revienta. Así que por aquí esto, otra lluvia y GG. Ahí está, raid de los caballeros completada, muy facilita de hacer. Pasamos a la siguiente, ¿ok? Siguiente raid, gente. La verdad es que el Omnitrix se me acaba de descargar, así que vamos a hacer un poquito, bueno, un pequeño corte hasta que se cargue al completo, ¿no? Estamos aquí de vuelta, gente, y vamos a pasar con el siguiente raid. Siguiente raid, nada más y nada menos que la poderosa raid de el Dr. Animo. ¿Ok? Si le dije mal, pues Madman, pero la verdad es que creo que se llamaba así. Dr. Animo, que se encuentra en la ciudad. Exactamente, es un museo. Aquí está, creo. Sí, este es, ¿no? No, esta es la academia. Por favor, Jitra y vuela, ahí está. Aquí está el museo, está literal al lado de la academia, son casi iguales. Y bueno, la del Dr. Animo. Esta raid ya es un poquito más complicada. Tampoco es que digas, oh my god, que es súper difícil, es el raid este.
pero sí ya es un poquito más complicado. Como les digo, se pueden hacer con los aliens básicos. Yo en mi caso lo estoy haciendo con el poderoso Goop Supremo porque, vamos, para mí es mucho más fácil hacerlo con este y también pasando más rápido la raid. Así que bueno, ahí está el Goop Supremo, tampoco quiero que el video quede tan largo, simplemente es informar de las nuevas raids y más o menos cuántos niveles dan. Ahí está, la del Doctor Ánimo, aparecen por esta puerta y como pueden ver, no tienen mucha vida, tienen 130 de vida, algunas hasta 50 de vida y como pueden ver, es una raid bastante fácil. Esta yo creo que esta está más fácil que la de los caballeros, no les miento, pero la siento un poco más complicada por la cantidad de enemigos que spawnean. Spawnean muchos enemigos y si no tienes ataques tan fuertes en área, pues ahí te puede llegar a complicar. Además que el Doctor Ánimo sí tiene sus 300, 400 de vida. No está tan difícil esta raid, como les digo, con cualquier alien que vuele, como pueden ver, se puede hacer muy fácil y sencillito. Pero bueno, ahí está, la del Doctor Ánimo, da más o menos unos 5 a 6 niveles, ahí lo pueden ver. Y vamos con la siguiente raid, gente. Bueno, siguiente raid, si no estoy mal, es la del poderoso Vilgax, ¿ok? El poderoso Vilgax. Esta sí es una raid más o menos complicadita, más o menos ya te va a costar un poquito, así que vamos rápidamente. Además que si no tienes un alien que va rápido, pues no te recomiendo ni hacerla. Está fuera de la galaxia y vas a ver la tremenda nave de Vilgax, ¿ok? Tampoco es que... es que no la vas a ver, ahí está. Esa raid de aquí, la verdad es que... sí, ya está complicada. La raid de Vilgax, sí, ya... vamos, que está un poquito complicada. No está tan complicada que hagas... puf, o sea, súper complicado. Pero yo creo que... de las anteriores, esta sí, yo creo que se gana el top, ¿ok? Esta sí, yo creo que está un poco más complicada que las anteriores. No está tan complicada, pero sí está. ¿Ok? Sí está un poquito. Entre comillas, ¿ok? Los enemigos de aquí ya tienen, pues, ya medianamente buena vida. Y también, pues, sí te recomiendo ir. Yo en cada raid que hago, gente, recomiendo ir con el Omnitrix al full. Ojo. No pasa nada si vas como el... si tienes el Ultimatrix. Pero para la gente que sea nueva, recomiendo que el Omnitrix lo tengan al full. Porque si no, se les puede acabar la batería en un enfrentamiento. Y GG. Yo en mi caso, como ya soy experimentado y pues tengo al Goop Supremo, pues no pasa nada. Sé que va a dar la batería justa y necesaria. Igual tengan cuidado, como pueden ver, los enemigos sí bajan vida. Son estos robotitos que vimos antes, de la primera raid. Pero aquí tienen un poco más de vida. No es que digas, oh my god, qué tremenda vida tienen. Pero sí, están más duritos. Así que tengan más que todo cuidado. Igual como les digo, con cualquier alien que vuele, como fuego, como... de los primeros son fuego. Y creo que hasta con cuatro brazos se lo puede hacer por el daño que tienen. Además recuerden que los aliens están reworkeados. Que ya subí un video de los aliens reworkeados. Y también de los nuevos supremos. Así que bueno, no me recuerden eso. Vamos por aquí. La verdad es que esta raid no es tan difícil. Simplemente los enemigos tienen más vida y pega más duro, pero el boss sí está un poco más complicado. El boss es el ¿cómo se llama esto? El Vilgax, ahí está, tiene 1500 de vida. Y como pueden ver, este sí ya está más durito, ¿ok? El poderoso Vilgax, sí, ya 1500 de vida, impone. Pero yo como tengo al poderoso Goop Supremo, pues me lo papeo. Igualmente, como les digo, gente, pueden hacerlo con amigos, ¿ok? Se puede hacer con amigos, no quiten eso, gente. Se puede hacer con amigos y lo van a hacer mucho más fácil. Pero bueno, ahí está el poderoso Vilgax, que la verdad es que está bastante chido. El diseño no está tan mal. Y lo derrotamos, ¿ok? Ahí está y nos va a recompensar con casi 15 niveles, ¿ok? ¿Ok? Llegué a 1074, casi 15 nivelazos. Así que bueno, pasamos al siguiente raid, que sería ya casi los dos últimos, gente. Última raid del juego, gente. Y esto es ya para, literal, personas, papus, bastante potentes, ¿ok? Ya les digo yo que esta raid sí recomiendo que vayan con el Omnitrix al 100%, ya que sí están complicaditas. Vamos, que no es lo más difícil del mundo, pero... esta raid sí ya es difícil. Tenemos la de los DN Aliens, que se encuentran en su torre. Literal, esta torre se ve desde lejísimos, gente. Creo que es inconfundible. Y bueno, esta raid sí ya es bastante complicada, ¿ok? Esta raid sí ya impone un poquito. No es que diga, oh my god, que te va a costar un montón. Pero sí ya tengan un poco más de cuidado, ¿ok? Esta raid sí ya es un poquito complicada. Igualmente les voy a mostrar un truco que me dijo... pues mi amigazo el Geo, gente, que es muy fácil. Tienen que ponerse atrás del palo y spamear la nube de Goop. Esta de los DN Aliens, la verdad es que esto de ponerse aquí atrás de esta pared y spamear bien chido, está bastante potente.
No recomiendo que se vayan contra ellos, ya que cada uno de estos DN aliens tiene 300 de vida. Así como me escuchan, cada uno de estos DN aliens, además de que son un montón, no les miento, son un montón, o sea, miren la cantidad que sale, tiene cada uno 300 de vida. Así que si no tienen un arma o un alien bastante potente como ya los supremos, esta raid sí les va a costar. Además que creo que el boss tiene 1500, es una locura lo que tiene el boss. Pero bueno, nada que un Goop Supremo no arregle, ¿ok? Nada que un Goop Supremo no acabe. Eso sí, ya tengan más cuidado con esta raid. Yo les digo desde ya que tengan un poco más de cuidado con esta raid, ya que sí están durísimos, pero la recompensa lo vale. Creo que son como 20 a 30 niveles. Miren, tiene 2000 de vida. El soberano tiene, gente, 2000 de vida. Como les digo, no tienen que hacerlo solos, pero recomiendo que lo hagan con amigos, gente, porque si no, tiene 2000 de vida y creo que ni siquiera me va a dar la batería del reloj. Creo que esta rey está más difícil que la de Diagon. Puede ser, puede que esta serie sea más difícil que la de Diagon, pero la recompensa lo vale. Creo que son como 30 niveles que te da esta cosa. Vamos a ver cuánto nos da. Igual, como les digo, me queda 10 de batería, tengo miedo. Vamos a confiar en Goop Supremo en que lo haga, porque la verdad es que sí tengo un poquito de miedo. Igual, como les digo, pueden esperar si se les acaba el reloj, aguantar atrás del muro. No recomiendo que vayan contra él, o sea, si tiene más de 300 de vida, o sea, yo creo que un golpecito que te dé y te mata, así que tengan cuidado. Ahí está, ni tan mal, da buenos niveles. La verdad es que está mucho mejor la de Vilgax. Comparado la de Vilgax con la de los DN Aliens, yo prefiero la de Vilgax porque esa raid sí está más fácil que esta. Además que esta me dejó sin batería, fui al 100% y me dejó ya sin batería el reloj. Así que bueno, ahí está la raid de los DN Aliens. Vamos con la raid más complicada de todas, que bueno, pide nivel 1200. Ni siquiera soy nivel 1200, pero igualmente la voy a hacer. Última raid, gente. Pero bueno, no voy a contar la de Diagon, que para mí es una raid como especial. La verdad, esa de Diagon es la más potente por ahora. Pero bueno, vamos a ver la última del juego, la que pide 1200 de nivel. La de Diagon pide nivel 1000 y esta pide 1200, ¿ok? Se encuentra literal en el planeta que tú ves. Está bastante lejos, así que yo creo que ya a ese nivel debes tener el Ultimatrix y ir con G3 Supremo, porque está muy lejos, gente. Es un planeta y aún así con G3 Supremo me cuesta un poquito, ¿ok? O sea, ya pueden ver de por sí en dónde está y cómo cuesta llegar. Aquí está, como pueden ver, y aquí está el raid, ¿ok? El raid está tal que por aquí. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito porque tengo que recargar el Omnitrix y lo vamos a hacer, ¿ok? Estamos en el último raid y lastimosamente, gente, me di cuenta de algo. Ya arreglaron el bug que se podía entrar aunque no seas nivel. La verdad es que no estoy muy seguro por qué estaba ese bug, pero ahora ya no deja entrar. Así que bueno, yo ya voy a dejar hasta aquí el video. Ya saben, apoyar con sus likes y comentarios. También suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video de OmniX en el canal. Esta raid la probé y créanme que sí está un poco difícil, pero obviamente con Goop Supremo todo se puede. Así que bueno, gente, yo sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.